Prevención de psitacosis. Los pájaros como canarios, jilgueros o palomas pueden transmitir diversas enfermedades a los humanos, entre ellas la psitacosis. Forraje de mayor calidad. Investigadores crearon una variedad de alfalfa multifoliolada que aporta más proteínas y mejora el valor nutricional. Libres de agroquímicos. En la ciudad santafesina de San Genaro se logró desarrollar proyectos de producción agroecológica a partir de la prohibición de uso de agroquímicos en la planta urbana. Muy buenos días para todos. Ya comenzamos con este Pampero TV desde Trenquelauquen para todo el país y además también vamos a estar hablando sobre este tema. La comunidad tiene un deseo de hace muchísimos años de poder tener un pedazo de tierra para poder estar, digamos, en contacto con la misma, poder realizar nuestras ceremonias. Para nosotros, nuestro lugar ancestral, digamos. Somos mapuches, somos gente de la tierra. Entonces, para nosotros es necesario tenerlo. Y ya para ir arrancando con esta mañana, vamos a ver cuál es la temperatura actual de este lunes aquí en Trenquelauquen. En este momento, 8 grados 9 décimas con una sensación térmica de 7 grados, cielo despejado, humedad 70%, presión 1009.1 hectopascales, viento noreste a 14 kilómetros por hora con ráfagas de 25 kilómetros por hora. La máxima prevista para esta tarde, 24 grados. La comunidad indígena Cacique Pincén de Trenquelauquen obtuvo la cesión de tierras para la explotación productiva por 10 años a partir de un proyecto presentado en el Consejo Deliberante Local, aprobado por unanimidad y promulgado por el Departamento Ejecutivo. Tiene un deseo de hace muchísimos años de poder tener un pedazo de tierra para poder estar, digamos, en contacto con la misma, poder realizar nuestras ceremonias. Para nosotros, nuestro lugar ancestral, digamos. Somos mapuches, somos gente de la tierra. Entonces, para nosotros es necesario tenerla. Estamos tratando de que en esta tierra que estamos pisando, digamos, podamos lograr dos proyectos productivos. Nos hemos juntado con los diferentes representantes del Estado provincial y nacional para planificar, digamos, de ahora en más y ver el apoyo en lo referido a recursos, ¿no? Ya que la comunidad no cuenta con ningún tipo de recurso, ver cómo podemos diagramar esos proyectos y llevarlos adelante con una capacitación de por medio, ¿no? Porque creemos que aparte de obtener, digamos, el recurso, digamos, debemos estar capacitados para que estos dos proyectos, que serían lo que es la cría de cerdos y la cría de ponedoras, sean, digamos, con éxito, digamos, ¿no? Que esta capacitación llegue a nuestra gente y nuestra gente pueda lograr que estos proyectos salgan adelante. La participación del Consejo Deliberante tiene un largo recorrido porque durante años la comunidad hacía su reclamo, se otorgaba por un año, luego por dos, luego se otorgó por 5 años un comodato, y cuando el comodato se estaba por vencer en este año 2015, habiéndose le exigido a la comunidad, y después de toda una aceptación de lo que es lograr la personería jurídica, a todos nos hizo muy felices. Nosotros hemos venido pasando por los diferentes gobiernos desde hace muchísimos años. Yo tenía 14 años cuando dormí la primera vez en el Congreso para aprobar nuestra 23.302, que es la primera ley. Hemos notado, digamos, dentro de la comunidad, la política nuestra es indígena, la política partidaria no entra dentro de la comunidad, pero cada uno decide al momento de la elección. Sí somos conscientes, ¿no?, que estos últimos años fue, digamos, como la época de auge de la comunidad y donde nos hicimos mayormente visible y donde dijimos, nos están dando la oportunidad.
Y la supimos aprovechar. Viviendo en Trenquelauquen es una deuda y me parece que hay que ver coronado también el tema de que lleven adelante la producción, como siempre alienta Isabel, con formación, con capacitación, pero también brindar los proyectos y herramientas para llevar adelante. Es muy importante ahora encarar esto por parte de todos, porque en estos años las comunidades originarias han sido reconocidas en sus derechos y entonces ahora hay que ver que también sean felices en esto que han recuperado. Bueno, en 5 años queremos ver, digamos, que la sociedad civil de Trenquelauquen y de la zona vea a una comunidad realmente constituida y con sus proyectos llevados adelante, ¿no? Y queremos, digo queremos porque nuestros ancestros están en el lugar, digamos, en donde estamos pisando, en esta tierra, en esta Ñuquemapu para nosotros. Agradecer, digamos, que todo lo que estamos proyectando y todo lo que nos va a dar a futuro esta tierra sea el alimento de toda la comunidad, el alimento de nuestros ancianos, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros papás, de nuestras mamás, y que podamos lograr definitivamente para nuestra comunidad una soberanía alimentaria. Pasamos a los últimos valores disponibles en el mercado de Liniers. Entraron 3.574 bovinos. El valor índice del novillo para arrendamiento es de 20 pesos con 513 milésimas. Novillos de consumo de 17,30 a 23 pesos con 72 centavos el kilo. Pesados de 19,50 a 21,50. Regulares hasta 19,50. Overos negros de 17,50 a 20,35. Cruzas con un máximo de 18 pesos el kilo. En el consumo definido, estos son los precios corrientes: novillitos de 16,50 a 24,90, vaquillonas de 12 a 24,90, terneros de 17 a 25 pesos el kilo, vacas buenas de 10 a 20 pesos el kilo, vacas conserva buena de 7 a 12,50, toros buenos de 14 a 16 pesos con 50 centavos el kilo. Vemos el ingreso del día de hoy lunes. Entraron 2.075 bovinos que fueron trasladados en 52 camiones. Y haciendo un análisis del comportamiento del mercado de Hacienda de Liniers durante la semana pasada, las entradas en el mercado en la última semana de octubre se vieron sensiblemente reducidas, lo que obligó a competir a la demanda y arrojó mejoras generales en los precios. Ya desde el lunes, con un arranque semanal de los más bajos del año, los precios quedaron supeditados a merced de la calidad y el estado de los pocos animales disponibles. Hacia el martes y miércoles, la oferta se fue dando entre baja y moderada, con mejoras en la calidad y crecimiento en los valores, con excepción de los toros que culminaron el miércoles con mermas. Sobre el final de la semana, la oferta continuó siendo muy baja, fundamentalmente por las lluvias en regiones de producción. Los precios acusaron alzas significativas de 80 centavos por novillos y novillitos, 60 centavos en vaquillonas y 50 centavos en terneros. En tanto, vacas y toros aportaron ganancias que oscilaron entre 20 y 50 centavos por kilo, y el total de hacienda ingresada en la semana contabilizó las 19.649 cabezas. Los pájaros como loros, canarios, jilgueros o palomas pueden causar enfermedades como la psitacosis. Esta enfermedad puede ser transmitida a los seres humanos y por este motivo el SENASA brinda algunas pautas básicas para evitar la enfermedad. Los pájaros son sinónimo de naturaleza y se encuentran presentes en nuestra vida cotidiana, en las calles, en los parques, en las plazas y también en nuestros hogares. Pero ¿pueden causar enfermedades? Si es así, ¿qué se debe hacer para evitarlas? Los pájaros como loros, cotorras, papagayos, canarios, jilgueros o palomas pueden causar enfermedades como la psitacosis. Esta enfermedad puede transmitirse hacia los seres humanos y el cuadro clínico puede variar entre una infección, fiebre hasta neumonía. Por tal motivo, los adultos mayores y ancianos son los que deben tener mayor cuidado.
Para evitar la enfermedad es necesario adquirir aves únicamente en locales habilitados, con asesoramiento veterinario y solicitar comprobante de la compra. En el hogar, mantener las aves en lugares ventilados y con espacio suficiente, sin hacinarlas. Alimentar a los pájaros correctamente y mantener las jaulas limpias. No permanecer largos periodos en habitaciones cerradas donde haya aves. No introducir aves recientemente capturadas o compradas sin certificado sanitario en jaulas donde ya hay otras aves. Es importante seguir paso a paso estas recomendaciones para evitar las enfermedades transmitidas por los pájaros como la psitacosis. Les recordamos, como siempre, que todas nuestras notas las pueden volver a ver en YouTube y también nos encuentran en Facebook en Pampero TV. Investigadores crearon una nueva variedad de alfalfa multifoliolada para conseguir más proteínas y mejora también la calidad nutricional al contar con más hojas por planta. Los objetivos de este plan de mejoramiento son obtener variedades de alfalfa del INTA con buena producción forrajera, con resistencia combinada a plagas, enfermedades y también persistencia. La alfalfa normalmente tiene una hoja compuesta, trifoliolada, o sea, con tres folíolos, y a través de selección de esta característica, que si bien es inusual, aparece con cierta frecuencia en algunas plantas de alfalfa, se puede estar haciendo selección sobre mayor cantidad de folíolos por hoja, 4, 5, 6, 7, 8. A su vez tenemos también algunas líneas especiales de trabajo. Es una línea de alta expresión multifoliolada que se viene trabajando en la selección de esta línea desde el año 2008 y actualmente tenemos una línea constituida que próximamente, en los próximos años, saldrá al mercado como una variedad multifoliolada con buenas características en lo que respecta a calidad. Luego de 4 ciclos obtuvimos una línea de alfalfa que tiene alta expresión multifoliolada y la característica fundamental, además de ser una variedad extremadamente sin reposo invernal por lo inédito del material en Argentina, es que tiene una alta calidad. O sea, el contenido de proteína bruta es mayor que otras de las variedades o alfalfas, variedades de alfalfa que se encuentran en el mercado. Esta alfalfa está pensada para planteos intensivos, para producción de heno, para planteos intensivos de producción de carne, donde se necesita una alimentación de alta calidad. Hay mayor relación hoja-tallo, o sea que, como el contenido proteico de la alfalfa está en un 60-75% en la hoja y no en el tallo, realmente es una línea que tiene unas buenas características en cuanto a calidad. El miércoles se realizará en Buenos Aires la final de las Olimpiadas Veterinarias de Zoonosis 2015, organizadas por la Sociedad de Medicina Veterinaria y con el auspicio del SENASA. Participan estudiantes de veterinaria que cursen o hayan cursado salud pública y el premio para el ganador es un viaje con estadía al Instituto Pasteur de París, Francia. Investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA desarrollaron estrategias nutricionales que permiten basar el crecimiento de la acuicultura de peces carnívoros a través del uso de los recursos proteicos que brinda la agricultura, obteniendo dietas funcionales y al mismo tiempo amigables con el medio ambiente. El gobierno de la provincia de Formosa comenzó a distribuir semillas de algodón a pequeños productores en diferentes puntos del territorio. En la presente campaña, la asistencia beneficiará a 2.120 productores paiperos, estimándose una siembra superior a las 6.000 hectáreas en ese estrato de productores. Se produce el 70% del orégano argentino, seguido por San Juan y Córdoba. Investigadores del INTA, junto a la Universidad Nacional de Córdoba, obtuvieron variedades de orégano mejoradas genéticamente para optimizar la producción. Los valles andinos en general, desde Mendoza hasta el norte del país, hasta la quebrada Humahuaca,
encontrás producción de aromáticas, distintos tipos de aromáticas y especias. Donde trabajamos nosotros tenemos mayor, digamos, se produce entre el 60 y el 70% del orégano de producción de Argentina. El orégano hasta hace muy poquito se trabajaba con poblaciones, se sigue trabajando con poblaciones de orégano, ¿sí? Oréganos llamados compactos, criollos, mendocinos, cordobeses. Y a partir de un tiempo esta parte, bueno, como Estado, junto con la Universidad de Córdoba, Intel y la Universidad de Córdoba, lo que nos hicimos cargo es decir, bueno, realmente los productores de aromáticas y de orégano en particular son productores muy chicos. En general la empresa privada no busca hacer mejoramiento genético porque el productor es difícil que le pague, entonces no les conviene, ¿sí? Entonces, bueno, como Estado hemos tomado la responsabilidad y hemos trabajado para hacer mejoramiento genético y hoy existen 3 variedades de orégano en la Argentina que antes no había. La variedad Don Bastía fue la primera que se obtuvo y tenía un rendimiento medio, un rendimiento de 3.500 kilos, ¿sí? Y una variedad un poco más sensible a fusario y yanemato. En cambio, Alfa Sumaje más resistente. Y Aguanda tiene casi el doble de aceite esencial. Es una variedad de orégano tipo mendocino, es una variedad de orégano de poco rendimiento en kilos de materia seca, ¿sí? Alrededor de 1.500 kilos de materia seca y bastante frágil a nivel de enfermedades. Pero tiene 3,5% de aceite esencial de rendimiento, ¿sí? Eso la hace muy interesante. Alfa Sumaje, una variedad mucho más resistente a nemátodes y a fusarium y a enfermedades del suelo, ¿sí? Y tiene rendimiento, tiene más vida útil y tiene rendimiento de más de 4.500 kilos por hectárea. Lo que estamos buscando con estas variedades es mejorar la uniformidad de la producción y que tengan un orégano que esté más tipificado. Antes vendíamos orégano solamente. A pedido de los productores y de las cámaras de especiero, que son los que con los que se juntan para exportar, uno puede decir, yo vendo esta variedad y entonces se busca porque tiene más, digamos, características más definidas y mayor uniformidad. Pasamos a los últimos valores de cierre para las monedas y para las bolsas. El dólar para la compra cerró en 9 pesos con 455 milésimas y para la venta en 9 pesos con 555 milésimas. El euro para la compra cerró en 10 pesos con 65 centavos y en 11 pesos con 25 centavos para la venta. Las bolsas, tanto Merval, Bovespa y Nikkei, tuvieron un cierre positivo de 2,09%, 0,53% y 0,78%. Respectivamente, en tanto que Dow Jones y Nasdaq tuvieron un cierre negativo de 0,52% y 0,47% respectivamente. Hacemos una pausa en esta mañana de Pampero TV y cuando regresemos, libre de agroquímicos, exitosos proyectos agroecológicos en la ciudad santafesina de San Genaro. La red de educación virtual más grande del país, a través del Centro de Estudios Universitarios de Trenquelauquen, pone a tu disposición la posibilidad de obtener tu título de grado. Si sos técnico o profesor, logra tu licenciatura universitaria en 2 años. Ingresa a nuestra web y entérate más. La Rural 2015. Del 5 al 8 de noviembre en Trenquelauquen, gánate tu 0 kilómetro y con tu entrada anticipada, participa por el sorteo de una moto. Te esperamos. Toda la decoración e iluminación para ambientar tu casa como vos querés. Casa Pueblo, el lugar que buscabas. Avenida Perón 1120, teléfonos 15 40 3301 41 62 62 y búscanos en Face, Casa Pueblo TL. Volvió Yaquel, la marca del sabor. Las empanadas del sellito en sus 14 gustos. Calzones, pizzas, tartines. Mariano Moreno 389, Trenquelauquen.
Cristal Salón de Fiestas, casamientos, 15 años, aniversarios, cumpleaños, bautismos, reuniones empresariales, fiestas de fin de año. Vení a visitarnos, Quintana 125, segundo piso, teléfono 02392-1552-4848. Noticias 12, primera edición. El primer informativo de la ciudad. Para que seas el primero en enterarte. Noticias 12, primera edición. Por Canal 12, la nueva televisión pública regional. Trabajando. Veintidós minutitos pasaron ya de las 6 de la mañana en nuestro país. La temperatura actual aquí en Trenquelauquen, 8 grados 9 décimas, con una sensación térmica de 7 grados. Y como siempre decimos, esta primavera que todavía no quiere llegar. Continuamos hasta las 6:30 de la mañana con la información. En San Genaro, algo que mencionábamos en nuestra pausa, Santa Fe se logró desarrollar proyectos de producción a partir de la prohibición del uso de agroquímicos en la planta urbana. Estuvimos trabajando durante el año 2012-2013 en la localidad de San Genaro, en producción agroecológica, a raíz de una situación que vivía esta localidad de la provincia de Santa Fe, que digamos, la radica puntualmente en que a partir del uso de agroquímicos en los campos linderos al pueblo, las problemáticas de deriva, de contaminación, digamos, y una sociedad sensible al uso de agroquímicos y a las derivas y a los problemas que esto puede ocurrir, debaten localmente y terminan acordando ordenanzas, regulaciones, normativas que restringen o que prohíben el uso de estos insumos, de los agroquímicos, en una determinada distancia a partir de la última calle de la localidad. Empezamos a trabajar con los productores de la zona experiencias de producción de verdeos sin agroquímicos y también de pasturas. Nosotros, con la idea, digamos, con el enfoque de la agroecología, lo que les propusimos es empezar a realizar verdeos consociados, o sea, empezar a diversificar el sistema de producción. En uno de estos campos, que el productor hacía los verdeos de invierno, eran de avena pura, hicimos durante 2 años consecutivos verdeos consociados, en los cuales empezamos a probar distintas especies junto con ellos, y finalmente, bueno, la que mejor resultado llevó fue el de avena con vicia. Entonces, bueno, esta fue la manera de diversificar el sistema y atender una de las problemáticas que los productores nos manifestaban como central, que era, si nosotros no aplicamos herbicidas, vamos a tener problemas con el gramón. Bueno, de esta manera, no solo que no tuvo problemas con el gramón, sino que cuando hicimos, digamos, estos trabajos eran, digamos, bueno, fueron durante 2 años, con los productores, en el campo del productor, ¿no? Bajo un esquema de lo que nosotros llamamos investigación-acción participativa, pero digamos, lo llamativo también es que cuando nos juntamos luego de 2 años de trabajo conjunto, ya la experiencia bastante consolidada en este campo, el productor, digamos, ya se había olvidado del problema del gramón porque ya no era un problema, y lo que manifestaba como lo más interesante es que había aumentado la productividad en su verdeo. Vamos a ver las últimas cotizaciones en el mercado de cereales, en los valores disponibles para la soja.
2.150 pesos la tonelada, maíz 1.150, girasol 1.050, trigo 1.050, girasol 1.900 pesos la tonelada. En los valores de pizarra, para la soja en el puerto de Rosario, 2.240 pesos la tonelada, en Bahía Blanca 2.180, maíz en Rosario 1.180 pesos la tonelada, en Bahía Blanca 1.150. Trigo en Rosario 1.030 pesos la tonelada, girasol en el mismo puerto 1.850 pesos la tonelada, en Bahía Blanca 1.750, sorgo en Rosario 1.100 pesos la tonelada. Pasamos a los mercados futuros. La soja logró volver a operar en alza en el mercado de Chicago tras dos ruedas negativas con las buenas perspectivas para el mercado externo. En el mercado a término de Buenos Aires, las posiciones de la oleaginosa ajustaron con subas pronunciadas, siguiendo la directriz de la referencia internacional. El maíz también culminó la rueda con leves mejoras para los valores de cotización en Kansas. El cereal reaccionó ante la creciente demanda y la posición de los farmers de espera mejorar precios para vender. En Buenos Aires se dio una operatoria mixta para el grano forrajero. El trigo acompañó la tendencia alcista del maíz, alcanzando un máximo de 3 semanas, impulsado por compras técnicas y por los pronósticos de fuertes lluvias en Australia que podrían afectar la calidad de la cosecha. El mercado porteño registró subas significativas para el cereal al cierre de la operatoria semanal. La siembra de maíz ya cubrió el 33% del área nacional con el último avance intersemanal de 2,7%. El avance de la siembra de maíz alcanzó la semana pasada un 33% del área, con un incremento intersemanal del 2,7%, según un informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. El reporte añade que durante las próximas semanas, los productores comenzarán a definir la superficie destinada a cultivos tardíos y de segunda ocupación. En los últimos días, continuó la incorporación de lotes de maíz con destino grano comercial. Los mayores progresos de siembra se concentraron en el centro y sur del área agrícola nacional, en tanto que en la zona central del país culminó la ventana óptima para la incorporación de lotes tempranos. Simultáneamente, en las regiones núcleo norte y sur, se implantaron los últimos lotes de maíces de siembras tempranas, con una buena reserva hídrica de los perfiles, al igual que su estado sanitario. Sobre el núcleo norte comenzaron a realizarse las primeras aplicaciones para el control del gusano cogollero, describe la entidad porteña. En cuanto a la intención total de siembra, se mantiene en 2,72 millones de hectáreas, con una diferencia a la estimada de un 20% en comparación a la campaña anterior. Llegamos al final de este Pampero TV. Nos encontramos mañana nuevamente a partir de las 6 de la mañana. Gracias a todos por acompañarnos y que tengan todos un muy buen día.